tengo que atender el timbre, entonces yo quiero que a Horacio le digan por qué yo soy el último en el helado y el último que siempre tiene que abrir la puerta soy yo. Y porque hay una función en la familia. Y vos, la función tuya, ¿sabes cuál es? Es romper las pelotas. Esa es la función. Perdóname, perdóname. Helado para él, helado para él. No, no, yo no tengo la pelota. Al final helado para que lo peguemos, ¿no? Se acabó. Es más, me iría a dormir, mira. Lo importante es que acá estamos hablando de la terapia. Y cuando... Gasolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar, no me dejen banda, gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me deje manda, gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me deje solo, compañero. Pero... ¿qué pasó? ¿Qué poste de luz? ¿Qué poste de luz? Te pegaron una trompada, hijo. ¿Quién? Ah, oh, sí, sí. ¡Lisa! Por favor, llame a Isa. ¡Lisa! ¿Qué, mi amor? ¿Duele? ¿Qué? Ya estoy curtido. No, tranquilo. Curtido, surtido esta voz. Vale, ¿por qué no lo lleva al baño y lo limpio? Mira, vení, hay que coserlo a este chico. No, ¿abre la boca o no? ¿Eh? No, no fue nada, un par de golpes, nada más. ¿Pero quién? ¿Me tenés que decir quién? No, no se lo voy a decir, porque usted va a ir y va a ir con una motosierra o algo y le va a entrar. Bueno, escuchame una cosa, poné para estar. No, despacio. No, es alcohol eso. No te voy a poner alcohol en la vida. Escuchame una cosa, ¿por qué no me lo puede decir? ¿Que la mafia es que no me puede decir las cosas? Ya le dije. Déjalo eso ahí. No, despacio. Vos tenés que tener cuidado, ¿viste? La cosa está mal, la calle está muy fea. Quédate, tenés que fijarte con quién te juntás. Despacio. No te voy a... Pero pará, no seas mantequita. Que duele. Ya sé que duele. Yo fui boxeador y sé lo que significa tener golpe. A mí me interesa saber con quién vos andás. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor. Bien. Sí, acá, con Feli. Un beso, mandale de todo corazón. Te mando un beso de todo corazón. Sí. Te voy a dar un beso. Teléfono de Panigas, sí. A ver, ¿cómo era? Ah, sí. 4. Anota, dale. 4856. Sí. 5, 3, 5. Sí, no, pero con el 4 adelante ahora. Sí. Bueno, ¿cuándo venís? ¡Ay, en serio! ¿Cuándo venís? ¿Y dónde estás ahora? ¿En dónde? ¿Y dónde queda eso? Andás a ver qué lindo. Ah, sí, con 500.000 minas, ¿no? Sí, como siempre. No, claro, perfecto. Bueno, sí, yo también. 500.000 tipos tengo acá. No, en serio. Bueno, te mando un besito. Nos vemos. Chao. ¡Ay, me llamó! Sí, mira, voy. ¿Qué dijo? Dijo que viene para las fiestas. Ah, mira. Qué bueno. ¿Quién es Bonzo? Ah, un amigo de Feli. Sí, un amigo no, mío. Sí, ¿te acordás que el amigo que yo te conté que viajaba por todos lados? ¿Viste que ya me entiendes? Ah, ¿te acordás? Travel por todo mochilero. El mundo. Mochilero, sí, ya lo aprendiste, ya. Mochilero, ya. ¡Eva! ¡Crema y hielo! ¡Marte y hielo! ¡Pasa! Mamá. Ah, ya. Se lo contesta. ¿Viste cuando así como por un tubo? ¡Alejo!
Sentate acá, pero. Sentate acá. Che, yo me voy igual en un rato, porque me llamaron unas compañeras de la clínica que quieren organizar un almuerzo para fin de año. Anda, me va a salir un poco, te vas a salir. Ah, vos, no te exageres. Bueno, que ahí está. ¿Eh? Estamos en teléfono, che, vamos. Pero ya ves que, mi amor. La chica esa que. ¡Basta! ¡Es Bonzo! ¿Quién es? ¿Quién? ¡Bonzo! ¡Bonzo! ¡Hola! Che, MacGyver, ¿quién es Bonzo? No me lo niegues más, Tucho. Vos la querés a Isabel, ¿viste? Pero cortala con Isabel, Marina. Tomá el té y dejá de hablar a Isabel. No se te cae Isabel de la boca. Es que no me la voy a sacar de la boca porque vos no te la sacás de la cabeza, mi amor. Vos te pensás que yo no me doy cuenta de las cosas. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué estás adivinando ahora? En dos palabras, decime. Sí, a ver, en dos palabras. ¿Qué soy yo para vos en tu vida? ¿Qué soy yo para vos en tu vida? Para, repetímela. ¿Qué es? Soy yo para vos en tu vida? ¿Qué? ¿La madre de mi hijo? ¿Qué? Ya está. No quiero preguntarte más nada, ya está. ¿Qué me decís? Ya está. Si respondí bien. Y le dije así, la madre de mi hijo. La madre de mi hijo, nada más. No, es feo, eso es cuchillo de la panza. Sí, la madre de tu hijo. ¿Qué, la madre? Nada más, no, yo no dije nada más. Dije la madre de mi hijo, una cosa importante. La madre de mi hijo. Pero estás todo el día con Isabel. Yo lo de Isabel, hubo un cariño y un amor importante, pero ya está, ya está. No está porque está todo el tiempo entre medio de la situación, ¿viste? Yo si quiero me olvido en 5 minutos de Isabel. Pregúntame qué es Isabel. No sé quién es Isabel, pero vos te podés olvidar. Por supuesto que no, yo no me olvido así del... Yo no lo tengo más, digamos. Pero, claro, Isabel tuvo un amor importante, pero ya está, ya no existe más. Ahora está, esto que estoy viviendo ahora, esto era importante para mí. ¿Eh? Y listo. Tomá ese té y listo. Y te quedás acá, tranquila y todo eso. Yo estoy tranquila. Lo que pasa es que esta... Yo sé por qué me pasa esto, porque estamos complicando más las cosas, porque vos crees que yo me voy a creer una fantasía, Tucho, una fantasía que no es, y no quiero insistir más, es así. Vos estás con Isabel, yo soy la madre de tu hijo, a otra cosa mariposa. ¿Sabés lo que vamos a hacer hoy? Vos te vas a ir, me vas a dejar acá sola, y anda, hacé tu vida, cada cosa sigue su curso. ¿Qué vida? ¿Qué cosa? Tu vida, tus cosas. No, está equivocada. Usted está con pérdida. Usted se tiene que quedar acá. Yo me voy a quedar acá al lado suyo. Me voy a preparar lo que usted me pida para comer. Y se va a poner las dos patitas ahí arriba de los almohadones y yo me voy a quedar acá a cuidarla. Sí, señor. Y no sabré más. Ah, ¿qué? Mira, viste, nos aplauden y todo. ¿Eh? No es al chico al que estoy aplaudiendo. ¿Ah, no? No es al chico al que estoy aplaudiendo. ¿Y qué? Oíme, Facu, ¿por qué no vas a jugar un poquito adentro? Anda a jugar un poquito adentro y ahora... Anda a jugar. Con vos. Ahora va, mi amor. ¿Sí? Vos no tenés vergüenza, Benito. No tenés... ¿Por qué? Sos un hombre grande, ya no tenés ninguna vergüenza. No entiendo, ¿qué hablas? Hacerle caso a Matilde, una mujer que cada vez que abre la boca es para separar a alguien. ¿Qué? Hacerte pasar por Bonzo, llamarla a Sandra diciéndole que sos Bonzo. ¿De qué estás hablando, Feli? De que no salí entiendo. De acá, te vas al teléfono público. No entiendo nada, vuelta, pará. ¿Qué? Poniéndole un ejemplo al chico mintiendo, exponiéndote a que yo misma salga y te vea, haciéndote pasar por Bonzo. Estamos todos locos, ¿de qué estás hablando, Feli? Estamos todos locos, Benito, estamos todos locos empezando por vos una vez que Sandra en la vida sabe lo que quiere. Que le gusta a un chico, que tiene un proyecto, aunque sea un viaje, conocer mundo. Que es un chico divino, viste los aros que me trajo, dejá. Vos estás desenfocadita, te cambiaron la película, vos me parece. Vos te cambió. ¿Vos lo vas a negar? ¿Qué? ¿Pero cómo voy a negar? Pero estamos todos locos, ¿de qué estás hablando, Feli? Vos la vida actual. ¿Qué tipo de cachetazos yo? Una indignación tenés... No. Estoy para el cachetazo yo, pero... Lo vamos a dejar acá, no quiero. Sí, mejor dejémoslo acá. Yo te quiero decir una cosa, que me había olvidado decirte. Que tengo ganas, viste, de que las tías en Rosario conozcan... al Facu y que vea así el río y la cuna de la bandera y todo, y yo me lo llevo mañana para Rosario, ¿no? ¿Qué? ¿Que encima te vas a ir de acá? ¿Cómo encima? ¿Qué estás buscando? ¿Ah, una excusa? ¿De qué? ¿Estás buscando una excusa para irte vos? ¿Yo para una excusa? Yo me había olvidado de decírtelo, Benito. Mirá. No estoy buscando ninguna excusa. ¿Sabés para qué va a venir bien que yo me vaya con el nene? ¿Para qué? Para que vos blanquees las cosas con Sandra. Te saqué la careta de una vez por todas. ¿Qué tengo que hablar yo con Sandra? Pero estamos todos locos, Feli. Encima me lo preguntás, yo me voy a ocupar del chico. Es un papelón con el pibe lo que estamos haciendo. Ocupate de aquel cliente.
podemos llevar a terapia con nosotros, ¿no? Sí, mi amor, sí, tiene que ir. Pero le va a hacer bien, le va a hacer bien. Pero Horacio nos dijo que éramos una familia, De numerosa. No, no, no. Hay que llevar un cuaderno. De la difusión, porque teníamos hijos diferenciados. Hay que ir con cuaderno de Horacio, porque ahí vamos a notarlo. Él tiene que ir más que nada a la entidad. Yo sé por qué tiene que ir, porque tiene que poder empezar a saber que la verdad es más importante que la mentira. Bien, mi amor, porque pero, él miente. Pero, también pero lo con... del cheque, la idea fue de él. La idea fue de él, eso fue seguro. Fue de él. Ahí a viejo nos mintió, yo de verdad le digo. ¿Los padres qué onda? Los padres iban al cine, así que supongo que cuando vuelvan, llamarán, aparecerán. Pero se queda acá. Pero por esta noche, Pani, le pido por favor, solo esta noche. Gasolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, vuela bajo.